El río Meléndez, entre la esperanza de un caudal y el nocivo efecto del crecimiento de una ciudad que se desborda. El río Meléndez tiene un recorrido por el Piedemonte similar al de otros caudales afectados por explotaciones carboníferas moderadamente activas y sobre todo en las que se contaminan los manantiales, con la denominada capa rosa que vierten los mineros. Estas afectaciones causan inestabilidad potencial en algunas zonas, además de la acción del desmonte, que incide en los terrenos. El río Meléndez llega a encontrarse así con una ciudad en la que la proliferación de invasiones en la comuna 18 y en especial la falta de una infraestructura de servicios públicos, técnicamente instalada por las mismas condiciones de marginalidad en las que se ha ido edificando en los terrenos, y esto principalmente afecta un afluente que se transforma en todas sus características. La problemática que se presenta son los asentamientos subnormales, lo que mal llamamos invasiones, los cuales por la depresión que tiene el terreno no se puede hacer un colector de aguas residuales y las viviendas descargan directamente los vertimientos hacia el río. Entra el río con mayor transparencia, más cristalino, y pasa por donde están las viviendas subnormales y empieza la contaminación. Empieza la contaminación, el cambio de color por el vertimiento de aguas residuales, el agua empieza a tonarse más gris. La parte media del río Meléndez presenta aguas de mediana calidad con una vegetación típica de bosque, pero en esta zona es constante que no se respeten los 30 metros de protección del río y la margen izquierda se ve afectada por instalaciones militares. Más adelante, este es el aspecto del río Meléndez, que tiene un cauce paralelo a la sede del Club Campestre. Aquí las condiciones del río, aquí casi a la entrada de la ciudad, son unas condiciones aceptables. Se puede ver pues que conserva el color de la transparencia de un río de montaña. Las pueden ser mejorables, pues es un trabajo que se debe hacer con las comunidades que están en la parte alta del río, que pues también tienen algunos aportes de sus aguas residuales y las están llevando al río. Kilómetros abajo, a un lado del río, comienzan a aparecer estos botaderos de basuras y escombros amenazantes a las orillas del mismo. Y también hay vertimientos que comienzan a generar alertas por la contaminación que es objeto este afluente. Aquí estamos viendo cómo empiezan a cambiar las condiciones de calidad del río Meléndez por este vertimiento que estamos observando, donde hay unas conexiones cerradas, las cuales en Cali ya ha tomado carta en el asunto, investigando qué propiedades, qué predios son los que se están conectando y virtiendo aquí sus aguas servidas al río. La Madrigal Campestre está construyendo un desagüe hidrosanitario hidráulico que viene a desembocar aquí al río Meléndez y puede perjudicar gravemente en un futuro lo que viene siendo el parque El Siririquén del Ingenio y termina arriba en la reforma de la comuna 18. Entonces yo quiero pedirle por favor a usted por este medio que nos colabore para que conservemos este parque y en un futuro no nos veamos perjudicados acá en la comuna 18, y puede ser todo Cali, porque el agua bien tratada y bien formalizada arriba puede surtir gran parte de la ciudad. ¿Hace cuánto instalaron este agua acá? Ese tubo bien instalado hace 2 meses clandestinamente, trabajando de noche, y lo tienen listo para conectar un desagüe. Y es que la construcción desaforada de urbanizaciones y conjuntos cerrados en el sur de la ciudad se constituye, sin unos controles estrictos, en una de las principales fuentes de contaminación y que terminan afectando las corrientes de agua. El río Meléndez desaparece como tal cuando es captado por el Canal Sur, con la alteración radical de su curso en la parte más baja.